Hola amigos de la Arquidiócesis de Manizales, como ustedes lo han visto, hemos hecho una gran inversión en recursos humanos y musicales para acompañarlos a través de los villancicos que ustedes durante todos estos días han visto y seguramente algunos no han contemplado. Los villancicos son esos cantos de Navidad, esos cantos natalicios muy propios de la cultura nuestra, de la cultura española, pero también de la cultura colombiana. Qué bueno que todos ustedes estén dispuestos a cantar. Cuando cantamos, hacemos lo que los ángeles hacen todos los días, a cada momento, delante de la presencia del Señor. Así que con alegría, con gozo, comenzamos esta novena de Aguinaldo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre de las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por tus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, por las tenues lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bondad de Dios sigue manifestándose en nuestro mundo. La bondad de Dios sigue llegando a todos los hogares a través de este tiempo de la novena del niño Jesús. Así como José y María se encaminaban a Belén y se iban acercando ya a ese momento grande del nacimiento del Señor, así también el mundo aguarda por su redención. Toda la creación está esperando ese momento en que Dios nuevamente se manifieste para llamarnos a todos nosotros a su lado, para que se disipen las tinieblas de la duda, las tinieblas del error y por supuesto las del pecado. Muy queridos hermanos que hacen esta novena y que nos acompañan a nosotros a orar, supliquemos para que pronto llegue el Mesías. Supliquemos para que el Salvador entre también en cada casa y lleve la bondad de Dios a todos los hogares. Es lo que meditamos en este día. José y María se han acercado ya bastante a la campiña de Belén para que se cumplieran todas las profecías. Ahora aguardamos la última profecía, la redención final. Sigamos preparando el corazón con tanto amor, con tanto empeño, para que el Mesías pueda nacer dentro de cada uno de nosotros. Si el alma se prepara de tantas maneras, con oraciones, predicaciones, con esta novena, entonces estemos seguros de que llegada la noche del 24 de diciembre, algo muy especial va a ocurrir en todo el mundo, cuando toda la iglesia clama por la presencia del Salvador. Un niño nos va a nacer a todos nosotros, el niño Jesús, el niño que te llama también a ti, con nombre propio, a pertenecer a su rebaño. El niño que quiere vivir en tu corazón, pero también madurar. No se puede quedar bebé, va a madurar para poder traer la redención que tanto esperamos. Y es lo que desea la Arquidiócesis de Manizales, que Jesús nazca en ti, pero que también madure en ti, para que la bondad de Dios pueda cubrir toda la tierra. Invoquemos el nombre del Señor. En este día especial de nuestra novena, pidamos que llegue la bondad de Dios a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque invitas a toda la humanidad, especialmente a nosotros los creyentes, a ser bondadosos, a llevar tu nombre a todas partes. Gracias porque nos invitas a madurar en la fe, como José y María peregrinaron desde el norte, desde las tierras de Galilea, hasta la ciudad de Belén. Así también nosotros, Señor, queremos peregrinar en el transcurso de esta novena, desde nuestra realidad de pecado, desde nuestras vanas ilusiones, a la realidad de tu nacimiento en el alma,
a la realidad de la transformación que llamamos también conversión. Ayúdanos, Señor Jesús, en este tiempo de esta novena, para que pueda surgir en cada persona un ánimo siempre renovado hacia la conversión, para que cada uno de nosotros con esperanza se dé cuenta de que es instrumento de salvación en la vida de los demás. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que cada uno de nosotros es portador de la gracia divina para las propias familias. Ilumínanos con tu luz y asístenos, Señor, con tu gracia, con tu paz. Danos la fuerza para poder madurar en la fe, para poder ser dignos de este misterio que celebramos. Amén. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste el nacimiento de tu adorable Hijo, para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al divino niño, que me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión, para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven.
Oh sapiencia suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Oh Adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha el cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma del niño da al mísero amparo. Rey de las naciones, Emanuel preclaro, de Israel al Nelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado. Luce, Dios estrella, brota flor del campo. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven a nuestras almas, se suspenden, ven, ven a nuestras almas.
Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita el Santísimo Sacramento y en persona tuya a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén.